¡Hola, Peña! ¿Cómo esteu? ¿Cómo va la vida? A vore, a Instagram ya funciona. Pues espere, per ahí conectamos. Y a Facebook también funciona. ¡Yuhu! Tengo la tecnología de la meua part. Bé, bona nit, ¿cómo esteu? ¿Cómo va? Yo tenía muchas ganas de estar así en vosaltres. A Facebook, a Instagram. Hoy tenemos una convidada que tenía muchas ganas de tindre así para hablar del temps de les cireres de Montserrat Roig, que como sabeu va ser l'últim llibre del qual Álvaro de los Ángeles y yo parlarem a la ràdio este diumenge. Ya sabeu que teniu el podcast al web de Punt Media. I com va ja sent una costum durant els últims mesos o setmanes, millor dit, avui comptem amb una convidada que ja coneixereu si heu estat seguint les xarxes socials i si no, no passa res perquè de seguida es connectarà i podrem xerrar amb ella. Mentre entra i em demana... està a sort que m'ha de demanar per a entrar i connectar-se amb la càmera, jo vos explique el de sempre, que ja sabeu que podeu preguntar el que siga en qualsevol moment, fer comentaris, jo estaré atenta el més possible, tot el que puga, als comentaris, per a després, si són preguntes, llegir-les, fer-li-les a la convidada i poder generar així entre tots, com sempre, un debat o un col·loqui, millor dit. No sé si la convidada està per ahí. Bé, no sé si vos he dit el nom, ara que pense, perquè vos he dit, sí, si heu estat a les xarxes socials, pendents i tal, sabreu qui és, però bé, vos ho dic ja. És Elisabet Duval, que és novel·lista, és poeta, i fa unes setmanes va estar amb mi també al programa de ràdio. Mira, ah, ja està per així, no? A veure... Ah, sí, ja està. Va estar amb mi a la ràdio per a parlar de dos llibres, dels seus dos primers llibres que ha publicat este mateix any, a 2020, i ara en parlarem de tot això i de moltes coses més. Hola! Hola, Elisabet! Què tal? Molt bé, i tu com estàs? Bien, bien, bien. Acabo de venir de uno de estos terraceos aprovechando que Madrid está en la fase 1. Sí, sí, con lo cual, bien, bien. Nosotros como aquí... A ver, esta es nuestra semana 2, creo. Ya he perdido la cuenta. Sí. O sea, la semana 2 de fase 1, ¿no? Sí. Estamos acabando ya la semana 2. Bueno, Elisabet, muchísimas gracias por estar aquí. Nada. De que estemos juntas aquí de habitación propia a habitación propia. Ya veo que compartimos casi la misma estantería prácticamente. Sí, es la del IKEA, ¿no? Sí. Afirmativamente. Sí, sí, no le haremos publicidad, pero sí, lo es. Y nada, que tenía muchísimas ganas de que estuvieras aquí porque la verdad es que esa conversación que tuvimos en el programa de radio de hace, no sé si 3 semanas, una cosa así... Sí. Se me hizo muy cortita y bueno, pensamos todo el equipo que era buena idea invitarte para seguir hablando de tanto de tu trayectoria como de todos los temas que ofrece el Temps de les Cireres, que es el libro que, como te comenté, ha sido el protagonista del último programa de radio, el Temps de les Cireres de Montserrat Roig. Yo lo que voy a hacer va a ser un pequeño resumen del libro, porque sé que hay gente aquí que o no lo conoce, o que le suena, pero no lo ha leído, o que no ha escuchado. Claro, yo tengo que confesar, porque me parece como un gesto de humildad y de honestidad intelectual, claro, yo no he leído el Temps de les Cireres de Montserrat Roig, pero sí que conocía cuál era, pero no lo he leído, no lo he leído. Bueno, pues ahora tienes la excusa perfecta. Sí. Ahora tienes la excusa perfecta. Bueno, como te comenté yo a ti también, Elisabet, nosotros en el podcast del programa, que ya está en la web de Apunt Media, por si alguien lo quiere buscar, apuntmedia.es, Álvaro y yo reflexionamos acerca de los temas que ofrece el Temps de les Cireres de Montserrat Roig. Uh-huh. No hablamos mucho del libro, porque sabemos que si lo destripamos, la gente luego no lo va a querer leer, obviamente, pero sí que reflexionamos acerca de los temas que plantea, ¿no? Por cierto, avise a la gente que está a Facebook, que no voreu a Elisabet, ella no me la podeu vore a Instagram, que son estén fent el directe a dos, o sea que si voleu vore a Elisabet, paseu vos a Instagram, y si no, no vos preocupeu, porque estareu escoltant-la, arriba el audio al ordenador, que son estén que meten a Facebook, y si no, després... com sempre, pugem el directe a YouTube, o sigui que el deixarem ja sap per a que torneu a veure-lo quan vulgueu. Com contava Elisabet, el Temps de les Cireres de Montserrat Roig
está situado en un periodo, bueno, más concretamente en un año muy específico de la historia de España y de la historia de Cataluña, que es 1974. Fue el año en el que se asesinó al último, bueno, la última víctima del franquismo, que fue Salvador Puig Antich. De hecho, la protagonista, que es Natalia, vuelve a Barcelona, que es su ciudad natal, después de haber vivido 15 años en Inglaterra, 2 o 3 días después del asesinato de Salvador Puig Antich. Entonces ella regresa a Barcelona y de repente se encuentra con todo su pasado, ¿no? Con ese padre con el que no se llevaba bien, con ese hermano que se ha vuelto un afamado arquitecto que, bueno, se ha hecho una casaza enorme, con su mujer que se supone que es perfecta, pero que tiene obviamente sus debilidades, con su hijo que ha salido radicalmente diferente a él. Entonces Natalia tiene que bregar con esa nueva escena que es muy distinta en algunas cosas a lo que ella había dejado atrás hace 15 años, pero en otras se sigue pareciendo un montón. Por ejemplo, los conflictos familiares siguen estando ahí. Los conflictos que ella tiene consigo misma y con su pasado siguen estando ahí, ¿no? Y todo en esta época muy concreta que es ya los últimos coletazos del franquismo con todo lo que ello conlleva. Entonces, una de las cosas sobre las que reflexionábamos Álvaro y yo en el programa de radio era que, claro, en una situación tan límite y tan extendida en el tiempo como es una dictadura, una guerra, una posguerra, con todo el sufrimiento que ello comporta, las personas, por mero instinto de supervivencia, se adaptan, ¿no? Por ejemplo, ponemos el ejemplo de aquí en Valencia. Mucha gente durante la posguerra abandonó el valenciano y empezó a hablarles en castellano a sus hijos por miedo a las represalias, ¿no? Esta fue una de las consecuencias, entre muchísimas otras. Y otras de esas consecuencias se ven en el Temps de les Cireres. El padre de Natalia también cambia mucho de ideología para que no, para no, digamos, desentonar con el régimen y con el ambiente general. Entonces, relacionando esto bueno, con la situación de completa normalidad que estamos viviendo ahora, ¿no? Esta pandemia, este encierro en casa del que ya empezamos a salir, bueno, esta situación en la que nos hemos visto un poco abocados irremediablemente, relacionando esto con el libro, ¿tú qué dirías que, o sea, qué situaciones límite, por ejemplo, esta que estamos viviendo u otras que se te ocurran, piensas que están influyendo en nuestra generación? Bueno, tú y yo somos de generaciones ya quizá un poco distintas, pero en la juventud sobre todo, ¿no? ¿Qué situaciones hemos vivido recientemente que nos van a cambiar irremediablemente como seres humanos? Antes de abordar tu pregunta, me recordaba a un libro de un buen amigo que también una parte dada trata todo esto, que es la primera novela de Gonzalo Torné, Hilos de Sangre. Ay, Y tengo muchas ganas de leerla. precisamente en un momento dado, como que se expone los sacrificios y, digamos, cómo se tergiversa la ideología y cómo cambia su posicionamiento dentro del régimen y qué es todo lo suculento y lo negativo que surge de ahí cuando por supervivencia esa familia catalana se ve abocada a, dentro del régimen, encontrar un papel para seguir existiendo. Y yo la verdad que recomiendo y sobre todo por esa parte, como por ver en qué se sustentan esos lazos y vínculos familiares. En cuanto a grandes situaciones de anormalidad o crisis que nuestra generación de la juventud viva, yo creo que fundamentalmente ahora son dos. O sea, es la crisis de 2008, que sobre todo marca a mucha gente para la cual su incorporación al mercado del trabajo, al mercado laboral, es posterior a esa crisis de 2008. Y luego ahora lo que estamos viendo con el coronavirus, que a nivel económico luego, que es una cosa que todavía no estamos viendo tanto, pero que también va a tener repercusiones semejantes, si no peores, y va a cambiar brutalmente, no solamente cómo es nuestro día a día, sino en muchas industrias, como en el libro, en comercio en general, cómo se vive. Y yo creo que son esas un poco las situaciones límite a las cuales se enfrenta la juventud hoy en día, y que si hacemos un análisis de ello, tiene que pasar por esas dos cosas, tanto la crisis económica de 2008 con la caída de grandes bancos, como la crisis que se viene ahora en 2020. Que esta generación millennial tiene como la mala suerte de encadenar una crisis después de otra, ¿no? O sea, ya se decía de por sí lo de que íbamos a ser de primeras generaciones en vivir peor que sus padres, pues ahora todavía más, porque no nos recuperamos de una cosa y de repente Sí, surge sí. otra.
Y además han sido crisis en momentos clave, que es algo sobre lo que he estado leyendo últimamente, bueno, desde que empezó esta crisis del coronavirus, algo sobre lo que se ha reflexionado mucho en artículos de prensa, en blogs, en redes sociales, que es que la generación de los millennials ha sufrido estas dos crisis, la del 2008 y ahora la del 2020, en momentos clave, ¿no? La primera nos tocó más. Dependiendo un poco de las edades de las personas que formamos parte de esa generación, ¿no? Pero fue una crisis que afectó más a lo profesional, a los inicios Claro. en lo profesional, los últimos años de los estudios, y ahora esta afecta a una consolidación que esperábamos tener ya de pues, tener una casa, tener una Claro. familia, plantearnos tener hijos. O sea, ha sido como, vamos, que ni he hecho aposta, ¿sabes? No, no, no. O sea, no hay ninguna posibilidad de futuro. Esa clase media aspiracional tiene que abandonar cualquier aspiración de futuro porque de repente es que incluso, ¿no? Ves cosas ahora tan frívolas como hoy que salía el cartel del Primavera Sound 2021 y hay gente que dice con mucha razón, como Ana Pacheco, ¿qué hacemos pensando en 2021? ¿Cómo podemos concebirnos tan adelante en el tiempo y dentro de tanto tiempo si no sabemos cuál va a ser la normalidad de dentro de 2 días? Sí, totalmente. Yo creo que nuestra generación se va a tener que acostumbrar, bueno, nos estamos acostumbrando a palos, a Sí. vivir con la incertidumbre, totalmente. Claro, y también eso se ve reflejado, ¿no? En estructuras económicas, tipo la gig economy o la economía de trabajos súper precarizados, como son los repartidores de Uber o de Glovo, que son estructuras mucho más esporádicas, de trabajos mucho más rápidos, e incluso si se trabaja en periodismo o haciendo artículos de prensa, pues colaboraciones mucho más esporádicas, peor pagadas y tal, que hacen que nos vemos en una situación completamente distinta a la cual de la cual se vieran en generaciones anteriores. A ti como escritora, porque no sé si lo he dicho, yo me he lanzado aquí a charlar contigo y creo Sin que se me ha olvidado presentaciones. decir, por si alguien no lo sabe, que Elizabeth Duval es novelista, es poeta, aparte eres activista, luego si surge podemos hablar de ello. Entonces, a ti como escritora, ¿cómo intuyes, porque quizá todavía es demasiado pronto, pero cómo intuyes que repercutirá en ti esta crisis, no solo a nivel, por ejemplo, de proyección profesional, sino también a nivel creativo, porque quizá esto cambie completamente o en parte los proyectos próximos que tenías de escritura. Yo sé que hay gente que estaba Claro. empezando a escribir algo y que ha dicho, no, es que esto ya no cuadra en absoluto con el nuevo mundo al que vamos, entonces lo borro y ya empezaré otra cosa cuando me surja de nuevo la inspiración. Claro, yo en esto me estoy dando cuenta que era un diagnóstico que en parte ya tenía, ¿no? Pero que estoy viendo como que es más acertado en estos últimos tiempos de que realmente la nueva normalidad o los cambios radicales de la normalidad que tenemos ahora, pues empieza a parecerse a velocidades peligrosas a la normalidad que teníamos antes, ¿no? Ahora que tenemos imágenes de terrazas o que festivales empiezan a confirmar que en 2021 todo se andará y que el virus parece remitir, como que los cambios tan radicales no han sido de tanto y que es una cosa más bien estacionada en el tiempo, que dura el tiempo que dura, existe durante eso, cambia radicalmente nuestras vidas, pero ya a posteriori quizá no sea tan fuerte como cambia nuestro modus vivendi y como lo era antes, ¿no? Hay una parte de la población privilegiada, en la cual yo me incluyo, que puede permitirse que su modo de vida presente se parezca mucho a ese modo de vida pasado. Yo como escritora me pasa también que como muchas de mis colaboraciones eran en medios digitales o, por ejemplo, en OK Place, son cosas grabadas por Zoom, en ese sentido tengo el privilegio de seguir teniendo trabajo en esa parte, ¿no? Porque no es una posición tan precaria, aunque sea también precaria, o no es una posición donde se exija una mano de obra manual o física, donde tú tengas que hay que estar, sino que puedes hacerlo a cierta distancia. Y eso sí, por ejemplo, con cosas como Sant Jordi, que al parecer se realizará el 23 de julio, no tengo ni idea de cómo va a ser, incluso visualmente, el Sant Jordi ese 23 de julio. No tengo ni la más remota idea y me cuesta imaginarlo, ¿no? En plan, si tuvieras que entrar en una caseta y desinfectarte y no puedes saludarte o sea, en mi caso, ¿no? No puedes Claro. saludarte con la gente que va a comprar el libro, solamente firmar de una forma mucho más aséptica. No sé cómo va a ser ese relacionarse. En mis proyectos personales, yo intento también que se vean afectados muy mínimamente por cosas como la crisis del coronavirus. También porque creo que un momento en el que algo está tan presente y repercute tanto en el día a día y la cotidianidad
no es quizás el mejor momento para ponerse a escribir sobre ello, porque no se puede reflexionar o darle el trayecto suficiente, y que, por ejemplo, ahora estoy acabando un ensayo para el año que viene, hay otro proyecto que está acabado para el año que viene, y escribiendo una novela que sucede enteramente antes de esta época de coronavirus, porque no me interesaba como sumarme a todas las cosas que incluso ya empiezan a surgir, ¿no? Novedades literarias en mayo sobre el coronavirus o novelas en mayo sobre el coronavirus, ¿no? Que parece que por intentar querer entrar ya en una lógica muy mercadotécnica, muy de mercado, van a producir un montón de libros que más bien van a tener contenidos un poco parecidos y que quizá en un futuro no nos interesen tanto. O sea, yo creo que en una producción literaria propia, una producción creativa propia, hay que pensar más en lo que en ese momento tú estás desarrollando poéticamente, que es lo que puede tener un rédito o un efecto inmediato. Con lo cual yo intento que, aunque luego algún día lo trate o me interese tratarlo como algo que he vivido, pues que mi producción en sí se vea afectada lo más mínimamente posible. Sí, yo estoy de acuerdo en que todavía falta cierta perspectiva antes de que Sí. podamos escribir sobre ello, no a nivel periodístico, que obviamente hay que escribir desde el minuto uno, Claro. pero sí de una forma más literaria. Y yo Y creo, de hecho, también. que de repente muchas cosas que van a salir en mayo, en junio o en julio ya van a estar desfasadas, ¿no? Es lo trágico, y creo que Claro. tampoco hay que incentivar una cultura del consumo, sobre todo el consumo editorial, donde aquello que sale en mayo de repente ya no sea válido en junio, o que las novedades se sustituyan en armamentos masivos todo el tiempo. Claro. Dice Laura, wow, qué maravilla, cuán de talento. Es que Elizabeth es muy talentosa. Luego, a ver si nos da tiempo a hablar de todas tus facetas. Sí. Madre mía. Elizabeth, otra cosa que quería comentar contigo era otro aspecto que se da en la novela, que es el choque generacional. Ya lo he apuntado un poco antes, que Natalia, una de las razones por las que se fue a Inglaterra, bueno, no es que se fuera, es que huyó, o sea, huía de su familia, huía del contexto, había sufrido también una detención completamente injusta por parte del franquismo, y entonces, llegado un momento, dice, yo me voy de aquí, me voy a Inglaterra, que es como la meca de la modernidad, ¿no? Para los jóvenes catalanes, españoles en ese momento, y decidió irse, huir de todo eso que dejaba atrás en Barcelona. Y otra de las cosas con las que se encuentra cuando vuelve es, por una parte, el choque generacional que sigue habiendo entre ella y su padre, dos personalidades prácticamente irreconciliables, y por otra parte el choque generacional que empieza a haber entre la generación de su sobrino y su propia generación. Es verdad que ella con su sobrino, aunque apenas lo conoce, se lleva muy bien, es un chaval de 18 años, modernete, le gusta la poesía, bueno, está interesado en la cultura, pero su sobrino, a pesar de llevarse bien con ella, no se lleva bien con su padre, ¿no? O sea, son también, como Natalia y su padre, personalidades irreconciliables. Entonces, este choque generacional, que yo creo que está presente, pues, en todas las generaciones, porque si no, sería raro y creo que sería incluso Claro. sospechoso, a mí me gustaría preguntarte tú si lo vives y de qué manera como escritora. O sea, ¿tú percibes diferencias, ya sea de estilo, temáticas, de pensamiento, de ideología entre los escritores, por ejemplo, de tu generación inmediatamente anterior y los de la tuya, que vosotros, tu generación es todavía muy joven, o Claro. sea, tú ahora tienes 19, 20 años, ¿no? 19, Entonces, 19. claro, de hecho, digamos, escritores publicando a tu edad, seréis poquitos, pero seguramente tú ya conoces escritores más o menos de tu generación que, independientemente de que no publiquen, verás que hay ciertas coincidencias, ¿no? Entre ellos y tú. Claro, a mí me pasa, y de hecho este es un tema que estaba tratando esta mañana, ¿no? Como en un debate tuitero, que me siento muy hermanada, particularmente generacionalmente, sobre todo, con gente de, digamos, los últimos coletazos de la cultura millennial. Porque también creo que es una cosa que tiene muy poco que ver el nacer, por ejemplo, en 1999, 2000, con nacer en 2005, en términos de acceso a tecnología, el mundo en el que vives. Yo con muchísima gente de la generación Z, o ya propiamente Zoomer, que más decían, y eso yo creo que muy pertinentemente, que es muy difícil encajarlo en España, una categoría anglosajona, con esa gente que tiene una relación mucho más natural con cosas como el iPad y tal. Me costaba mucho más identificada, y por ejemplo, yo a TikTok soy una absoluta extranjera dentro del mundo del TikTok, que me maneje bien las relaciones sociales, en las redes sociales en general. Luego, con escritores, a mí me pasa que sí que es cierto
que la mayor parte de diálogos, por ejemplo, poéticos, se dan en torno a eso, ¿no? Entre gente nacida a partir de los 90, 91, 92 y ya más de mi año. Y sobre todo discutimos en relación los unos con los otros. Pero también decimos esta mañana, me parece muy acertado, que sí que hay como algunas excepciones que sí que entran en un diálogo generacional, y a mencionar a Gonzalo Torneo, dicho ya antes, Ana Gorría, Luis Magriñá, que también por redes de afectos y cariño mutuo y amistades, acabamos también entablando diálogos entre lo que escribimos y nuestras poéticas. Y yo no me siento tan alejada, por ejemplo, de ellos como de otra gente de mi generación. ¿Qué escritores, escritoras de tu generación me recomendarías? O bueno, nos recomendarías a todos los que estamos aquí. Pues en narrativa conozco mucho menos. Me parece que la mayor parte de gente que se me cosa en mi generación lo hace sobre todo en poesía. Yo me siento muy hermanada y además es gente a la que conozco y admiro mucho con poetas, por ejemplo, como Rodrigo García Marina, Juan Gallego Benot o Sara Torres. Y luego, más a nivel de narrativa, cosas que me han gustado recientemente de mi generación, pues sobre estar, por ejemplo, en Ana Pacheco y sus listas guapas limpias, que también parece un libro muy bueno de alguien muy cercano a mí generacionalmente. ¿Cómo cambian las redes sociales el hermanamiento entre escritores? Me refiero, porque hablamos mucho, bueno, la típica generación del 27, ¿no? La generación del 98, aunque quizá la del 27 había más relaciones de afecto entre ellos, y luego el resto de generaciones posteriores, ¿no? Que ha habido en España. Y bueno, eran grupos de escritores que se reunían físicamente, que compartían estilos, temáticas, y me da la sensación de que a medida que ha ido pasando el tiempo, y sobre todo después de la irrupción de las redes sociales, ese sentimiento generacional como que se ha diluido un poco. Pero claro, yo no tengo ni idea porque lo veo completamente desde Claro, fuera. yo opino distinto porque yo creo que aunque sí que es cierto que sobre todo en un primer contacto, ¿no? En un primer momento de conocernos, se da por redes sociales, yo creo que ya el momento puramente de hermanamiento y de realmente entablar amistad y diálogo poético con alguien, o sea, sobre todo cuando has tenido la oportunidad de conocerte en persona, y yo a casi todos, ¿no? Los escritores de mi generación o contemporáneos, los que admiro, pues he tenido oportunidad de conocerlos, he tenido oportunidad como de entrar en ese contacto físico, de estar tomando algo en un bar, y yo creo que es en ese momento cuando realmente surge la oportunidad, o la oportunidad de entablar esos diálogos. Y, por ejemplo, me parece muy, muy rico y muy enriquecedor que se pueda no solamente ser una comunidad de intereses literarios, sino también genuinamente compartir lazos o vínculos de amistad, como son los que me unen con Juan Gallego Benot o con Rodrigo García Marina. A ver, por aquí dicen, te manejas bien con la palabra así en general. Mis nietos van a saber de ti, la generación del 2000. 2000. Pues es que no sé tantos escritores del 2000 en realidad, ¿eh? Claro, ¿tú eres del 2000 o del 2001? Yo soy el Del 2000, 2000, o sea, justo. ahí, justo, yo soy del 90 y es como súper fácil para Sí. saber qué edad tienes, nunca tienes que pensar Sí, por eso. es lo mejor, es lo mejor. Encima siendo el de 2000, es lo mejor. Yo pienso antes de Ya te agosto, digo. porque yo soy Virgo, 25 de agosto, antes de agosto tal, después de agosto otra cosa. Aprovecho para, aprofite, Castellá Valencia, aprofite para recordar que si volvió a preguntarle alguna cosa a Elizabeth, a través de los comentarios podeu fer-ho, d'acord? Tant a Facebook com a Instagram, jo estic pendent i els dits i li pregunté a Elizabeth. Elizabeth, otra de las cuestiones presentes en el temps de les cireres, que está representada sobre todo a través de un personaje que se llama Si vols Sílvia i fer les que... qüestions en valencià, no tinc cap problema. ¿De veritat? De veritat, de veritat. Ah, perfecte! Si no entens alguna cosa, tu m'ho dius, d'acord? Sí. Com et deia, Elisabet, altra de les qüestions que està present per a mi en el temps de les cireres de Montserrat Roig és la buidor d'algunes vides, no? Com algunes persones acaben vivint existències que no estan en absolut d'acord o que no comulguen en absolut amb el que aquestes persones són, no? Interiorment. Això està sobretot representat per a mi a Sílvia, que és la cunyada de Natàlia, és la dona del seu germà, de Lluís, que és aquest arquitecte exitós i ple de pasta.
Y Silvia era una dona que no saben molta cosa del seu passat, ¿no? Saben que era una chica més prompte callada, reservada, que venia també d'una família bona i que sent molt joveneta coneix a Lluís i es casa amb ell, ¿no? Però no sabem si Silvia tenia ambicions professionals o si volia alguna cosa més que ser mare i mestressa de casa, però el que sí que sabem segur és que acaben sent una mare i una mestressa de casa i ja està, no? O sigui, que no ha tingut l'opció de triar una altra cosa en cas de que ella volguera una altra cosa. I per com ella pensa, per les coses que ella diu, per com es maneja la vida, jo com a lectora m'adonava que Sílvia no volia aquest tipus de vida, no? Que ella potser volia una cosa encara que fora una miqueta diferent, poder desenvolupar-se com a persona que no només està dissenyada per a cuidar d'altres persones i cuidar d'una casa, sinó també per a cuidar d'ella mateixa, dels seus interessos personals. I això m'ha fet pensar un poc en com les persones, avui en dia, moltes de nosaltres, i també pot ser relacionant-ho amb aquestes crisis que els joves ens ha tocat viure, a poc anem renunciant a la nostra verdadera identitat, al que volem fer i al que volem ser, per a viure una vida que no ens correspon, no? Que no hem triat verdaderament. I no sé si tu en algun moment de la teua vida has vist que perillava eixa llibertat de triar el que tu volies ser i que pot ser, si donaves una petjada en fals, acabaries vivint una vida que tu no volies. Claro, yo creo que en esto, en nuestro presente, la mayor parte de esas vidas que se ven afectadas por esto que estás contando son precisamente en los casos, digamos, de precariedad, ¿no? Yo creo que el gran arruinador de sueños de nuestro mundo contemporáneo es ese capitalismo de la precariedad. O sea, yo creo que funciona de esa manera y que la mayor parte de esas renuncias es eso tan típico de tienes que hacer esto para lograr tener un salario, para tener una vida digna, y tienes que esclavizarte trabajando dentro de esto, porque si no te esclavizas en eso, no vas nunca a alcanzar unas condiciones de vida, digamos, más o menos mínimamente decentes. Y yo creo que eso es en el caso de la gran mayoría, y que también, ¿no?, es muchas veces el caso en otras minorías, como pueden ser minorías LGTB, donde suceden mecanismos de este tipo muy similares, sobre todo dentro de identidades trans, donde en un momento dado, si continúas viviendo la vida de una cierta manera, realmente estás sacrificando y estás suprimiendo algo y no estás permitiéndote vivir esa vida de la forma en la que tú querías vivirla o siendo quien tú realmente eres. Yo creo que ese es el caso que más puedo aplicarme a mí misma. Normalmente, por ejemplo, en los temas de los cuales escribo, creo que me interesa más, por ejemplo, el primero, aunque es una situación más ajena que el segundo, porque creo que sobre estas cuestiones, ¿no?, de esas vidas vacías, cuando se rechaza a ser quien se es dentro del LGTB, se ha escrito mucho, yo creo, casi. ¿Qué me recomendarías tú que tú tengas como referente de alguna persona o algún libro concreto o alguna serie de artículos Hay, sí, sobre? hay algunos como libros, ¿no?, dentro de la comunidad muy míticos. Hay uno autobiográfico en particular, estoy buscando el título para no equivocarme, que es Stoneback Blues de Leslie Feinberg en 1970. Y ese es como un ejemplo muy, muy mítico. Voy a dedicar muchas páginas en 2021 a criticarlo como ensayo, dentro de un ensayo que tengo sobre lo trans para 2021, pero texto junkie de Paul Preciado me sigue pareciendo, sobre todo, como hablaba con una amiga un día por Twitter, una novela sobre el amor muy bella. Sigo estando muy a favor de ese libro como novela, no como ensayo. Ai, me l'apunte. Doncs mira, de fet, per ací, Laura, a col·lació de tot això, et preguntava que li agradaria saber quins temes vivencials i socials t'interessen i que t'agradaria escriure sobre ells. Yo, en muchos casos en esto voy como por el impulso que surge. En el caso de Excepción, por ejemplo, Excepción surge a partir de las revueltas en octubre en Cataluña, porque me interesa en ese momento, me interesan las imágenes que hay alrededor de ello. No estoy viviendo, porque estoy, claro, estoy entre París y Madrid, con lo cual estoy como relativamente alejada,
pero sí que lo veo como algo que me inspira a ese nivel visual y a nivel de lo que quería hacer experimentalmente. Y en temas sociales, sobre todo, me muevo por esos impulsos. No es tanto un cometido directo en mi caso, pero es una cosa que cuestiono mucho, de querer hacer una literatura donde lo más importante sea lo social y lo político, aunque lo político esté presente en todo, sino más bien aquello que realmente me llame, de lo que yo creo que se puede construir algo interesante. En temas vivenciales, pues no lo sé, tampoco quiero dar tanta información sobre, por ejemplo, los temas de los cuales estoy escribiendo la novela que tengo más como proyecto a largo plazo, así que lo voy a dejar como un poco de intriga, pero sí que diré Okay. que es novela y no es autoficción, con lo cual yo creo que también es muy interesante aproximarse a lo vivencial, no tanto como lo vivencial propio, sino como lo vivencial imaginario, sobre proyectarse en caminos de lo posible o cosas que pueden ser distintas, e intentar dar una visión mucho más global de las cosas que solamente estar con la vivencia propia. O sea, lo próximo que haga no será de carácter autoficcional. Sí, de fet, ara que parlaves de l'autoficció, que fa referència, pensé, a Reina, que és la teva primera novel·la, Sí. volia preguntar-te si tu consideres... O sigui, primer, què consideres que és autoficció? Perquè jo penso que ja és una etiqueta que no se sap molt bé què significa realment. I si tu, quan començares a escriure Reina, et plantejaves fer una autoficció, si és que consideres que és una autoficció, que crec que sí, o va anar prenent forma d'autoficció a mesura que desenvolupaves el projecte que escrivies. Claro, yo creo que Reina es un. No, yo creo que tiene un componente autoficcional dentro de esa literatura del yo, pero más que otra cosa porque explora los límites posibles discursivos y los límites de esa literatura del yo, es el interés principal del libro, ver cómo los mecanismos de hacer una autoficción pueden derrumbarse. Y por eso se queda como artefacto literario en un punto medio, un poco incómodo también, lo decía me lo preguntaron para una reseña que escribieron en La Llanza, en el Nacional.cat, sobre precisamente, quería hacer algo que se atragantara casi, ¿no? En su parte final para el lector, porque estuviera deconstruyendo esos caminos posibles. Con lo cual se queda en un punto medio entre una novela que por momentos es muy novela y un ensayo que por momentos es muy ensayo y lo que busca es deconstruir eso, que era un punto también que me interesaba, ¿no? Porque también me interesa ese mestizaje y en excepción, sobre todo en los anexos, también existe un mestizaje de lo que es la poesía, sobre todo en poesía, digamos, en el núcleo central de excepción, que son sus cinco partes primeras, con el ensayo o el ensayo poético, que son cosas que también me interesan. Mira, si et pregunta... no sé com pronunciar això. Saca... no, Katza Vierera. Quina és la teua rutina a l'hora d'escriure? Buah, pues un desastre, te lo digo así. No tengo una hora fijada, normalmente escribo. Depende muchísimo de la prisa que tenga, pero el momento en el que más con constancia escribo es como entre las 12, medianoche y las 3, 4 de la mañana, es el momento al que más escribo, y sobre todo por rachas, o sea, de repente no estoy trabajando en el ensayo durante unos cuantos días, pues una noche a las 2 de la mañana escribo 1.500 páginas del tirón, pero va mucho por rachas, no tengo una rutina establecida porque tampoco es una cosa que pueda forzar, y por ejemplo, Excepción está escrito casi íntegramente, una gran parte de Excepción está escrito o bien esperando un vuelo en un aeropuerto o bien en el avión mismo. Con lo cual, esas cosas son como llegan y soy muy poco a la hora de escribir libros, o sea, en artículos, por ejemplo, o cosas que tengo que mandar, sí que soy más disciplinada, pero para hacer un libro no tengo una rutina prefijada más allá de escribirlo muy tarde. Y luego me arrepiento porque, claro, me pongo a acostarme y tienes las voces en tu cabeza, los personajes y todos los conceptos jugando, bailando en tu cabeza y no te dejan dormir mucho. Sí, de fet, després faig esta pregunta perquè igual és un poc llarga, però és que veig que ací Miguel ha preguntat una cosa que és, a banda, molt interessant. No sé si tu has estat per ací, Elisabet. Em sembla que sí que has visitat València, la Sí, ciutat, sí, sí, però ell sí. et pregunta més concretament què t'inspira el País Valencià.
Pues, o sea, en Valencia ciudad, no, además quiero decir, los madrileños adolecemos de esta patología de irnos a veranear y casi desde un pensamiento centralista madrileño, considerar sobre todo a Alicante como un terreno de veraneo de Madrid. Pero yo sobre todo he estado en Valencia unas cuantas veces. La última vez que pasé por Valencia fue durante un día nada más en el verano pasado. Y a mí es una ciudad que siempre me ha gustado muchísimo a lo largo del tiempo. No sé, he escrito poemas de el Jardín de Viveros en Valencia, y es una ciudad que me gusta realmente mucho, 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 mucho. No sé decirte qué me inspira en concreto. Sí que hubo como una época de mi vida en la que incluso escuchaba como muchos grupos típicos, que hacemos las palabras País Valenciano. O sea, yo he conocido y he escuchado cosas como Obrint Pas o La Bossa Sorda. Ah, la bossa sorda, me... Sí, bueno, sí. Obrint Pas també, de fet, fa unes setmanes va estar així Xavi Sarrià, també al directe, que és el líder d'Obrint Pas, Sí. mític, però la bossa sorda també són Sí, mítics, sí, sí. completament. És com la música de la meva joventut, també, de la meva Sí. etapa universitària. Elisabet, el que volia preguntar-te abans era sobre aquestes rutines d'escriure, que dius que, sobretot, excepciones, vaig estar en avions o Sí. a les sales d'espera dels aeroports, però no sé si la gestació i el desenvolupament de Reina, de la novel·la, va ser una mica distint, perquè no sé on vaig llegir-ho, si va ser al teu Instagram o a Twitter, no me recordeu, algun article, alguna entrevista que et van fer fa unes setmanes només, m'agradaria tindre la referència, però ara mateixa no me'n recorde. Però contaves tu, o no sé si era Luna Miguel, que és la teua editora de Caballo de Troya, de l'editorial Caballo de Troya, que Reina va sortir d'una conversa entre vosaltres, quan tu li vas començar a explicar com era la teua vida a París, que és on estudies actualment, encara que tu ara estàs a Madrid, Sí. i ella et va dir, escriu sobre això, no? Escriu una novel·la sobre això. Sí, de hecho, era la primera vez que Luna y yo nos conocíamos en persona, que fue a finales de 2018, como a finales de octubre de 2018. Quedamos con otros poetas porque había como una conferencia al día siguiente que daban sobre poesía contemporánea española en la Universidad de París. Fue súper azaroso todo, y hablando, no, tampoco tengo tantos recuerdos de esa noche, ¿eh? O sea, tampoco está muy fresca en mi memoria, pero es ahí que me propuso escribir Reina. Y Reina se empezó a escribir como en ese presente también un poco falseado, porque claramente el libro no empieza en octubre, sino que empieza un poco antes, en momentos de madrugada, de recuerdos más o menos recientes, y cambiando durante el proceso. O sea, las primeras páginas de Reina están escritas en un momento muy simultáneo con las últimas páginas de Reina. O sea, el marco que encuadra todo se parece mucho al principio y al final, porque el principio y al final están escritos muy cerca. Y de hecho, las últimas páginas de Reina llegaron antes que algunas de las que lo preceden, con lo cual entra dentro de ese falso presente simulado, que en el momento del libro se desmonta. Pero sí, sobre todo eran rutinas muy de madrugada, porque yo también he sido siempre de dormir bastante poco. I quan, això és una curiositat que jo tinc personalment, quan tu tens, diguem, ja un encàrrec d'un editor o en aquest cas Luna Miguel, no? Que et va mig encomanar que escrigueres Reina, el procés d'entrega del manuscrit és diferent? Tens una data límit o hi ha flexibilitat? Bueno, yo es que, o sea, yo en esto fui como casi estajanovista, y digamos que Reina está escrito y está acabado mucho antes de lo que sería realmente necesario. Hay aquí como un pequeño bicho que está Yo también yendo tengo. y extrayéndome, ¿no? Yo te tengo, es Pero que es. sí, pero digamos que yo lo acabé como mucho antes de lo que realmente tenía que haberlo acabado. Y la primera versión que le mandé, le mandé como 50 páginas del tirón, porque más también todo un proceso desde el momento en el que te hacen el encargo hasta que tú realmente alcanzas una cierta comodidad con el encargo, consigues hacer el texto como algo propio, y también vas experimentando y vas cambiando y vas variando cosas. Con lo cual, yo creo, si ella me mandó, bueno, incluso voy a mirarlo, ya que puedo, tengo acceso aquí a mi mail. Si ella me hizo el encargo a finales de octubre, De 2018, ¿no? sí, de 2018, te digo en un momento
¿En qué mes le mandé yo El esto? manuscrito. Bueno, a lo mejor está, no sé, pero sería como diciembre o enero, cuando le mandé Wow. una primera parte. No estaba acabada, acabé como por marzo, pero en diciembre o enero ya tenía una primera propuesta. Y el libro va a estar publicado fa 2 meses, creo que va a ser el Sí. 12 de marzo, ¿no? De 2020. El 12 de marzo, el 12 de Que marzo va de a ser justo un 2020. día antes del estado de alarma, o sea. Afirmativamente, afirmativamente. Que yo he Bueno, venido a no. Madrid, claro, para la promoción. Y así te has quedado. Y aquí Aparte estoy, te aquí has quedado. estoy. Yo me recordé que yo sabía que Reinas publicaba y el vaig comprar en preventa digital. O sea, ya sabía que el reserve es antes que estiga a la venda, ¿no? Y em va arribar al lector d'ebook el día 12 de març i Sí. clar, jo, després jo ho El vaig 13, pensar. el 13 cerrava. Sí, els dies següents jo pensava, mare meva, les persones que acaben de publicar ara, clar, tota la Sí. promoció es posterga, imagina, les Y fue una cosa súper presentacions. esquizofrénica de hacer entrevistas y tal por Zoom, Skype. Sí. Una dinámica completament nova. Elisabet, a mi m'agradaria saber, abans d'acomiadar-nos, què estàs llegint ara? Pues estoy como con. Acabé hace nada la introducción a Teresa de Jesús de Cristina Morales. Y estaba ahora como con varias cosas. Estoy como observando la pila de libros que tengo aquí a mis lados. Estoy con un libro que publicó Materia Oscura que se llama Velocidades Malignas de Benjamin Noyce. Estaba leyendo en iVoox, porque también es verdad que leo bastante, bastante rápido, con lo cual se me acaban. Pero empecé como lectura larga de cuarentena, el libro súper conocido, mítico, más bien en Barcelona, de Casabella, del Día del Watusi. Y pues es eso básicamente lo que he estado leyendo. También he estado con relecturas, como por el preciado o texto yonki, más para el ensayo. Pero son relecturas mucho más centradas en pasajes que tengo apuntados o momentos concretos del texto para tratarlos yo a posteriori. ¿Cómo va el curso de filosofía? Porque estás estudiando filosofía a la Sorbona, a París. No sé cómo estarán las Es clases. no, ¿Habrán parado clases? es un caos. Clases por Zoom no he tenido, pero es un caos y creo que lo he escrito alguna vez por Twitter, pero el caos de las universidades españolas palidece en comparación con el caos en París. En París se ha llegado a niveles de juicios contenciosos administrativos de la universidad contra sí misma e intervención de la ministra de Educación Superior sobre las modalidades de examen. Con lo cual es un caos, una cosa súper caótica. Mare meua, espero que puguis tornar prompte a la nova normalitat. I tant. A París o Madrid, on siga. Elisabet, m'agradaria, si et sembla bé, i jo crec que a la gent li agradarà, que llegires un poema d'excepció d'este primer poemari publicat teu. Sí, voy a buscarlo porque no he decidido todavía qué poema leer, así que voy a decir, y además cómo está estructurado el libro, son como todos así largos, así que voy a buscar cuál leo en concreto. Bueno, voy a leer el 3, el anexo número 3, que de hecho en una lectura muy inteligente decía que puede servir más o menos tanto como introducción al libro, como leerlo antes de leer el libro en sí, como luego ya fi como final, brevemente dicho. Porque todos los anexos de excepción, de hecho, tienen como esta doblez de que sirven sobre todo para ofrecer una perspectiva casi como epígrafes de lectura para el texto anterior. Con lo cual, este es el anexo número 3, que se titula El lenguaje militarizado. Nos preguntamos si el sonido militar de la palabra, cual bota asfixiante, será suficiente. Nos hemos acostumbrado a la mala costumbre de fingir. Fingir las formas, fingir las maneras, pretender ser aquello que ni se podía ser ni se era. En definitiva, convertir la vida propia en ficción, tratándose siempre las más conseguidas de estas vidas de literatura. Todo esto cambió cuando descubrimos el lenguaje militarizado. ¿Es posible, cuando no se trata de la lengua materna, poseer, conocer y sentir en este orden? Más palabras que hablen de la guerra que palabras que hablen del amor. La guerra constituye una situación excepcional. El amor es, más veces que no, un hábito. No sé decir, como tú dirías, este plato, esta olla, este sartén. Me verás llamando al platito debajo de la taza de café, un petit plat, cuando se trata de la soucoupe o es la soutase.
¿Quién sabe? Pero conozco bien esta granada. Conozco bien el nombre y la categoría de cada uno de los tanques. Sé identificar inmediatamente el amor que siento por el enemigo. Y también es esto una manera, es decir, la mirada es una manera, dentro de las comunicaciones, de decirse, voy a perseguirte hasta la muerte. Y no es voy a perseguirte hasta la muerte el significado que va detrás, que queda significante en el amor. No decimos, pero este presente que es ahora va a perseguirte preterizándose, pareciendo impertérrito a nivel sonoro, eternamente. Y te acordarás de mí, y espero que te acuerdes de mí, y espero cambiar para siempre tus concepciones de ciertas palabras, de ciertos sentires. Todo esto cambiará cuando pongamos en práctica el lenguaje militarizado, y cuando, por consecuencia, te parezca justo que, por su crimen inmenso, como con los titanes, castiguemos a todos aquellos cuyo razonamiento vendrían a remover las murallas del mundo y del cielo borrar el sol. Todo esto cambiará cuando borremos del cielo el sol. After all, on Spinoza's account, God does not condemn Adam for eating the apple because the action is wrong. He tells him that he should not consume the apple because it will poison him. For Žižek, this dramatized the determination of the father function. An act is wrong not because daddy says so. Daddy only says it's wrong because performing the act will be harmful to us. If neoliberalism triumphed by incorporating the desires for the post-68 working class, a new left could begin by building on the desires which neoliberalism had generated, but which it has been unable to satisfy. Frase equilátera, decadencia, cadencia neutra, frase escalena, cadencia mayor, cadencia menor. Después de todo, he abandonado el domicilio conyugal. He tenido esta idea. Imagínate unos disturbios sin final, unos disturbios eternos. Imagínate una revuelta eterna que no se acabe nunca, que no se acabe nunca. Sería algo así. Abril es el mes más cruel, criando lirios de la tierra muerta, mezclando la memoria y el deseo, removiendo mediocres raíces con lluvia primaveral. El mes de los principios es octubre, intacta, emoción nefelibata castigando, soñando ejemplares y absolutas restauraciones al ser humano, otorgando fuego, el equivalente a la nada, las aves al deseo, a al deseo, democrática poemas legitimidad. Elija, usted entre de la dos, no sé. Acabe nunca, no se acabe nunca. Y aquí su acta de eurodiputado, tómela usted. Y aquí su vuelo en clase business, tómelo usted. Y aquí su acceso al salón VIP del aeropuerto París-Orly, tómelo usted, etcétera. ¿Cuántas injusticias involucradas en la escritura de este poema, supuestamente woke? Tampoco soy eurodiputada, así que no sabemos cuántas de estas injusticias han sido realmente cometidas. Pero ¿acaso la verdad fue nunca lo importante? Hagamos del lenguaje un arma para construir mentiras. La primera mentira es clasificar los hechos que aquí se desvelan de excepción. La excepción habrían de ser el resto de días. Sí. Nos encontramos en una situación excepcional. Nuestras vidas cómodas aparecen sostenidas por los hombros de tantos muertos de hambre que deambulan por las calles. Los hechos aquí desvelados no son una revuelta anticapitalista. LOL, más faltaría. De eso ya no hay. Pero este momento vital de las calles ardiendo no habría de ser excepcional. No, no. Pues no es esta la verdadera guerra o la verdadera revuelta. La verdadera revuelta se libra todos los días. Leyendo este libro, usted participa de esta gran guerra. Elige tomar parte. ¿Parte por quiénes? En fin, parte por quienes leen, que son, en definitiva, quienes no hacen nada tampoco. ¿Qué cambia usted leyéndome? ¿Qué componente del mundo modifica usted leyéndome? Ya que está, podría masturbarse. Poco me importan sus genitales. Seguir leyendo esto y masturbarse. Podrá comprobar si desliza los dedos entre algunas páginas, que la visión externa que puede proporcionar una tercera persona de los dedos entre páginas levantadas de un libro se parece mucho a los dedos entre los labios de, ya sabe, ya sabe. Tengamos cierto pudor. La decisión, participar de esta gran guerra, fue bien impúdica. Tengamos cierto pudor ahora. No planteo alternativas. Faltaría más. ¿Quién te crees que soy? No te voy a sugerir que hagas nada. No planteo alternativas. Faltaría más. No planteo alternativas. No planteo alternativas. No planteo alternativas. No creo en las alternativas. Creo que todo es de una manera, así como debe ser siempre, hasta que el fuego se extingue y alguien empieza un nuevo fuego en el primer instante, o en los motores del avión alguien empieza un nuevo fuego. Y pensará esa persona acaso que será en un futuro de quienes no sobrevivan hasta ver cómo ese fuego se extingue. No planteo alternativas, no enciendo fuego alguno,
Faltaría más. Yo no soy la autora de este poema. Este es el lenguaje militarizado, el silencio. No tengo absolutamente nada que deciros y por eso. He ahí la respuesta, el silencio. Yo no soy la autora de ninguna de mis palabras. Constatando la ausencia de interlocutores válidos y la presencia, no obstante, irremediable de sus firmas, procedemos a la lectura final de las condiciones. Et un geste significatif, nous pointons simultanément nos index. Y en un gesto significativo apuntamos simultáneamente nuestros índices. Le mien sur ma tempe, le sien sur la sienne. El mío sobre mi sien, el suyo sobre su sien. Y esto es justo, pues no me he atrevido a ser juez y he escogido palabras otras que las mías para hacerlo. ¿En qué me voy a desdecir? En ningún momento hubo la pretensión de escribir una poesía urgente. No empecemos, al menos no así, a acusarnos. Al trabajo, plantear posibilidades. No hice esfuerzo de acudir. El interés de un libro así es mostrar la ausencia de interés en un libro así. Ya no se escriben libros buenos. Santificado sea tu nombre. Voy a desdecir todas las palabras ya dichas. Santificado sea el cuerpo poético. Santificadas sean las repeticiones. Mañana dejarán de arder las calles. La revuelta infinita se revelará como una ilusión, caerá el más seco de los silencios y seremos todos obscenamente conscientes de que ningún desgraciado se atreverá a hacer de esta ciudad una tierra baldía. Ningún desgraciado, al menos no así. Firma. Este libro no habrá cumplido su función hasta que sirva como lumbre, encendiendo un fuego en alguna barricada en otra ciudad infinita. Entonces todo esto estará justificado. Pero nadie se atreverá. Que vuelvan a empezar las revueltas de octubre, mes de los principios. Wow, Elizabeth, quina caña, quin regal escoltar el poema de la teua veu. Però així la gent estava enviant Bien. aplaudiments i Qué aquelles que estan emocionats i agraïts. Amor infinit, diu per ahir Rafa. bien. Elizabeth, de fet, això que estos últims versos del poema, em pots recordar el títol? Era el anexo 3, no? El anexo 3, el lenguaje militarizado. Esos últimos versos de este libro no servirá si no se utiliza en otra revuelta es el titular de las entrevistas y Sí. de las noticias, ¿no? De cuando vais a ir Que a le... excepción. Sí, ¿no? Que yo La autora sabía. que quiere la quema de su propio libro. Y luego salió, ¿no? De hecho, hicimos desde el Traversal un. Como un book trailer que era excepción arriendo. Nosaltres un dia en un programa de tele d'una habitació pròpia també cremarem un llibre, el Fahrenheit 451, per a fer ahí el xoc de Fahrenheit. Elisabet, ha sigut un plaer enorme que estigues ací. Igualmente. Un gustàs i espero que hagis estat a gust. Jo sé que la gent ha Sí. estat molt a gust escoltant-te. O siga, que espero que esta no siga l'última vegada que xerrem. Quan publiques el teu assaig i la teua novel·la, no? Em sembla que eren estos dos El primers año, que no, vas la, publicar. la novela del año que viene no todavía. Pero la SAT sí, ¿no? Sí. Doncs ahí tornarem a parlar. No sé si a través d'Instagram, a Perfecto. través de la ràdio, la tele, ja ho veurem, Sí. però ens hem de tornar a trobar. Sí. Elisabet, una abraçada molt forta. Abrazada y muchos besos. Igualment, gràcies per tot. Adéu. Uau, quin luxe, no? Així a Facebook no he pogut veure a Elisabet, però com vos contava al principi del directe, ja sabeu que teniu el directe durant 24 hores a Instagram i després el pujaré a Facebook, o sigui, a Facebook, perdó, a YouTube, i deixaré l'enllaç perquè pugueu gaudir-lo en diferit quan vos vinga bé. Als que esteu a Facebook i als que esteu a Instagram també. Se hace corto escucharles sempre. Ahí he arribat al final. Sí, Fanny, però no passa res perquè ara els directes estan a YouTube. De fet, si voleu veure el directe que vam tindre Fanny Grande i jo farà 5-6 setmanes, també està penjat a YouTube. Els teniu tots els que hem fet fins al moment, o sigui que podeu recuperar qualsevol conversa que hagi succeït a Instagram. El que t'has perdut, Fanny, gràcies. Gràcies a vosaltres per estar ahí, per acompanyar-nos, Elisabet Duval i a mi. Per a mi ha sigut un plaer xerrar amb ella. Com deia al principi, se'm va quedar curta aquesta conversa a la ràdio que vam tindre. I pense que tota la visió, tota la filosofia i, per descomptat, l'escriptura d'Elisabet paga la pena dedicar-li més temps, ja sigui a la ràdio o així a l'Instagram, que sé que esta cita cada vegada vos agrada més.
Irene, besets, Fanny. Y res, que gràcies per estar ací, per acompanyar-nos, i jo aprofite per a dir-vos que este diumenge, com sabeu, hi ha programa de ràdio d'una habitació pròpia, a les 9 de la nit a la ràdio de Punt Mèdia. I quin és el llibre protagonista? Vos l'ensenyaria, però no el tinc amb mi, perquè li he deixat al Baró de Los Ángeles, ara que ja podem trobar-nos i donar-nos coses al carrer, li he deixat este llibre per a que el llitja a ell, per a tindre el gest per a diumenge o per a una miqueta abans de les 9, perquè, com sabeu, ara ell m'envia els seus àudios on em conta les seues impressions sobre el llibre protagonista i jo els escolte en exclusiva amb vosaltres durant el programa de ràdio. O sigui que Álvaro té la novel·la, no us la puc ensenyar, però sí que vos puc dir quina és. És Persecució, aquest és el títol, i l'autor és Toni Sala. És un autor català, jo no havia llegit res d'ell fins a llegir Persecució, tot i que té molts llibres publicats, podeu googlejar-lo i trobareu que és un autor amb molt de recorregut, amb molta trajectòria. I esta novel·la tracta, comença així, d'acord? Vos llegiria el paràgraf, però no tinc el llibre, per tant no vos el puc llegir. Però comença dient, Elia, que és la protagonista, una de les protagonistes, que ella estava aixint durant un any amb un home que s'anomena Albert Jordi, fins que ell li diu que fa 10 anys va matar la seua dona. I, per tant, va passar per la presó, va pagar la seua culpa, etcètera, etcètera. Ara està fora de la presó des de fa un temps, i va conèixer a Elia, comença a estirar amb ella i en un moment donat li confessa que va matar la seva dona. A partir d'ahí es desencadena tota la trama, tota l'acció de persecució, que és una persecució, perquè Elia tira a Albert Jordi de sa casa, però després se'n penedís i comença a perseguir-lo per tota Catalunya, a veure on està Albert Jordi, però també hi ha altres personatges que persegueixen Albert Jordi. O sigui, tot el món està perseguint Albert Jordi, per unes raons o per unes altres. O sigui, que jo pense que este llibre dona per a reflexionar sobre moltes coses. Per exemple, vosaltres perdonaríeu, o no perdonaríeu, sinó podríeu conviure, podríeu estar amb una persona sabent que ha matat a una altra persona abans de conèixer-vos a vosaltres, i més que aquesta persona que va matar era la seua parella, i ara vosaltres sou la seua parella. O sigui, és un plantejament que jo en la vida, si no fora per esta novel·la, Persecució de Toni Sala, potser mai m'hauria fet, seriament. Irene, para, que ens ho contes tot. No, no, si jo no conté res. Això és el principi de la novel·la. Si és que el primer paràgraf és eixe. És, estava sortint amb un home fins que em va dir que havia matat la seva dona. És que la novel·la comença així, o sigui que no vos faig spoilers. No vos preocupeu, que ja sabeu que jo no sóc fan dels spoilers. I res, que Persecució de Toni Sala este diumenge a les 9 de la nit a la ràdio de Punt Mèdia, d'acord? I, sí, important. I dimecres que ve, ací a Instagram i a Facebook Live. Em sap mal que a Facebook no pugueu veure el convidat o la convidada, però bé, feu-vos compte d'Instagram, Facebook. I si no, ja vos dic que després el puja a YouTube. Dimecres que ve, a les 10 de la nit, com sempre, amb qui parlaré de persecució de Toni Sala? Amb qui? Qui serà la persona que portaré ací per a reflexionar, per a filosofar sobre els temes que proposa la persecució? Doncs no sé si coneixeu a Xavi Daura. No sé si vos sona el duet còmic Venga Monjas. Ara em direu que sí o que no. Jo crec que sí. Si no, per favor, busqueu-los a YouTube, Venga Monjas. I un d'estos dos còmics, un d'estos dos humoristes, és Xavi Daura, que acaba de publicar fa no res un llibre, la seva primera novel·la, que es titula Bravo, i aprofitaré per a parlar amb ell, no només de Bravo, sinó també de Persecució de Toni Sala i de tota la trajectòria de Xavi Daura com a guionista, com a humorista i com a 50% del duet còmic Venga Monjas, que no sé, o sigui, heu de veure'l, per favor, jo és que sóc molt fan de Venga Monjas, des de que els vaig descobrir. I si comenceu a veure els vídeos de Venga Monjas, vos avise que el vostre vocabulari diari canviarà, perquè començareu a emprar frases que ells utilitzen i és una bogeria absoluta, però vos dic jo que vos agradarà. I res, que me'n vaig ja, que Instagram m'està dient, tira't, que et queda un minut, vés-te'n a dormir, i això és el que faré, anar-me'n a dormir, d'acord? No sé vosaltres, però jo sí, ho he dit una miqueta abans. Que molts besets a tots i a totes, esteu pendents d'este diumenge a la ràdio, pendents del directe de dimecres que ve amb Xavi Daura, de Venga Monjas, i moltes gràcies, com sempre, per acompanyar-me, per acompanyar a la persona que ve cada dimecres, i llegiu moltíssim, i estem en contacte per xarxes sempre, tots i totes. Adeu!
Adiós Facebook, ta 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 ta. Adiós Instagram, besets, besets. Adiós, fins dimecres i fins diumenge a la ràdio. Muah.